Todos hemos escuchado esta frase. Acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. Pero, ¿en verdad, Kiko envidiaba al Chavo? Lo descubriremos de una vez por todas. Para empezar, Kiko no tenía a su papá. Había muerto en Pez. El no tenerlo era ya una gran carencia. Su mamá y él vivían solo de la pensión. Y sabemos que en México, pues las pensiones no son mucho dinero. Pero si con un solo peso podías comprar una paleta de este vuelo, y siendo un morrito, te sientes rico. Entonces, sí, Kiko se sentía rico de cosas materiales y también tenía el amor de su mamá. ¿Y qué hay del Chavo? ¿No tenía nada? Pues vivía en el 8, no pagaba renta, estaba invadiendo la propiedad. Pero sí tenía un barril. Esperen. Pero ese barril estaba vacío. Tal vez ese vacío es lo que le recordaba a Kiko el vacío que tenía por dentro, provocando resentimiento hacia el Chavo. O tal vez envidiaba esa relación paternal que tenía el Chavo con Don Ramón. Ah, pero Don Ramón le pegaba al Chavo y pellizcaba a Kiko por igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El Chavo tenía su simpatía por su torpeza y nobleza, que hacía que a todo el mundo le cayera bien. Pero Kiko tenía el factor de no ser muy inteligente, por lo cual daba risa, haciendo que nos cayera bien de igual manera. Están muy parejos, pero información que ha salido a la luz recientemente nos revelará el veredicto final. El Chavo tenía la identidad secreta de el Chavo Metalero. En 30 años, nunca, en 30 años de carrera nunca había pasado esto. Y ahora, de buenas a primera, con algo que no tiene absolutamente nada que ver, aparece esto de la nada. De esto teníamos varios indicios. El sonido metálico al ser golpeado o golpear algo revelaba su estado metalero del Chavo. Como todos sabemos, el metal es algo valioso, por lo que el Chavo sí tenía valor, aunque no tuviera nada. Eso, más el carisma, sí pudo haber sido la razón de que Kiko envidiara al Chavo. Pero no podremos estar seguros. Será la incógnita, una gran incógnita como saber cuánto cobra Shrek por dar clases los jueves. Es muy importante que tú abajo me digas qué opinas, quién crees que le tenía envidia a quién, y si en verdad Kiko envidiaba al Chavo. Y recuerda que, y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan.